se ha enfadado mucho y te quiere atacar. ¡Ah, por Dios! ¡No, Snorlax! ¡Aléjate, por favor! Pues no se ve tan intimidante el cabrón, está tirado ahí. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia, continuamos esta aventura en Pokémon Rojo Fuego. Ya llegamos, vencimos a todo el equipo Rocket por ahora, por un momento nada más. Y nos dieron el Scope Sylph, algo así, que es para ver los fantasmas, muchachos, los espíritus chocarreros que andan por todos lados. Y por ende regresamos a la Torre Pokémon, que es donde pues no nos dejaban pasar, a menos que tuviéramos unos gogles especiales que son esos precisamente. Y ya llegamos a este lugar. ¡Fuera, intrusos! Dice, ¡a su madre! ¿Quién demonios es? ¡Un fantasma! ¡Oh, por Dios! Apareció un fantasma. Pero ya revelamos quién es. ¡Oh, my God! Es el mismísimo Marowak, mamá, supuestamente, de Cubone. No sé si todos los Cubone del mundo, pero ahí está, es el espíritu de la madre de Cubone. Ahí está. ¡Venga! ¡Adelante, Spyro! ¡Miren nada más! ¡Ah! Ya mi buen amigo Spyro se convirtió en un Dragonair. Y solamente del regreso hacia acá, muchachos, estar peleé y peleé. Afortunadamente sus ataques dragón, mira, ¡pum! Sus ataques dragón son muy efectivos contra los fantasmas. Es que por eso subimos sabrosón. No sé cómo atacarle. Pues repetición, niña su madre, a ver qué pasa. Es poquito, pero lo vamos a estar atrapando. Va a ser constante. ¡Ay, güey! Falló el Wesomerang. ¿Ya vieron? Vamos a estarle sacando, vamos a estarle ahí chupando la vida poco a poco, poco a poco. ¡Venga! ¡Dale un pinche ciclonzazo! Oye, me siento confiado con mi buen Spyro, ¿eh? Yo no sabía que iba a estar tan OP, muchachos. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a tratar de llevarlo. Ojalá se quedara así de bonito, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo hasta el buen Dragonite, que es una chingada. ¡Órale, cabrón! ¡Pinche madrasísimo ahí de dragón! ¡Oh, shit! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uy, me dio un cabezazo y casi me bajó todo! ¡Hazle tú rápido! ¡Ah, pendejo! ¡Qué idiota! ¡Tenía que atraparlo, muchachos! ¡Maldita sea! Ni modo, a ver si nos vuelve a salir. Ojalá que sí, porque... Bueno, la mandamos al más allá. Qué bonito está eso, ¿no? Bueno, ni modo. ¡Otra vez ustedes! Ya los había vencido. Déjame ir hasta acá. ¡Oh, shit! Ya los había vencido antes y ahora tengo que rifarme ante tres más. ¡Qué bobo, muchachos! ¡Maldita sea! Estaba tan ensimismado en mi pinche Spyro, que está bien cabroncísimo, que se me olvidó atrapar a Marowak. ¡Qué mala onda! Pero bueno, nada más, de verdad, nada más lo iba a sentar en la banca, pues... demonios, me emocioné con este poder, mira. ¡Oh, hijo de su madre! Mordisco. ¡Oh, shit! Tú puedes, el último y te saco. ¡Órale! ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Pum! ¡Sácala acá! ¿Ya vieron? ¡No manches! En el capítulo pasado tenía Spyro nivel 20 y lo tuneé tanto, o sea, lo tuve ahí... peleando, entrenando y toda la onda, que ya es 30, güey, ya es 30, demonios. Y nada más, nueva alineación, qué bonito está Spyro. Tortuguini ya saben que ahí ando echando. Vamos a llevar a Chems hasta el mismo nivel, muchachos, porque Chems lo merece también. ¿Quién más viene? Zubat, ok, perfecto. Ah, pues a ver cómo le va ese buen Zubat con un mordisco asqueroso. ¡Órale! ¡Oh! Por cierto, también de vuelta... me estuve entreteniendo un rato en el casino hasta que conseguí las fichas suficientes para comprarme dos que tres podercillos. Compré, creo, de hielo, algo de hielo, no se los he puesto a nadie. De hielo, lanzallamas, que es para, ya saben, el buen Chems. Y creo que también rayo, la verdad no recuerdo, creo que sí. Ahorita vemos qué onda, ¿no? Hijo de su madre, me has confundido, muchacho. Pues te voy a morder, como todo confundidote, pero te muerdo. Y ahorita te voy a quemar, mi chavo. Cabrón, con su pinche impresión. Venga, Chems, tú puedes, Chems, libérate de esa confusión. No, Chems, no te golpees, solo, chingado. ¿Cómo demonios haces para golpearte tú mismo, eh? ¿Eh? Demonios, eso, Chems. Prepárate para ser quemado vivo. Demonios. Siento que... no, creo que me lo van a matar. Mejor vamos a sacarlo. Ok.
que confundan a... A ver, Iki también. Iki ya tiene rato que no lo sacamos a pasear, muchachos. ¡Venga, Iki! ¡Rífese como los grandes! ¡Ataque vértebra! ¡Ese sí me va a bajar sabroso! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! No, ya bailó, bailó. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo, muchachos? Que iba a meter un tipo plantabicho que el aire lo manda hasta lo más lejos de su ser. Energizer, no me falles, muchachos. No me falles. Es que quiero apoquinarle un poco de experiencia a todos para que crezcan de la misma manera. ¡Órale, carnal! A ver si te gusta esto. ¡Brum! ¡Shakalaka! No recuerdo si compré rayos. Si lo compré, va a estar super OP y buen Energizer, muchachos. Espero que sí. Espero que sí lo haya comprado. La verdad no me acuerdo. Pero ahí está. Ya derrotamos al primero. ¡Me rindo! Pues sí, güey. Ya no tienes con qué más pelear, muchacho. A menos que quisieras irte a los golpes, tú. Voy a olvidar todo esto. Ah, ok. O sea, tan rápido renunció. ¡Ah, mira un señorcito! El tipo, que ya tiene unos años, se plantó en nuestra guarida y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon. La cosa es más que seria. Pues es que... Estos güeyes, sus guaridas son todos lados. ¿Y por qué llevan uniformes tan biches locochones? Para que todos los reconozcamos a los malos. Bueno, ya son muchas preguntas, muchos huecos, muchas dunas en este juego. Este bonito juego que se llama Pokémon Vértebra. Yo creo que no. No voy a arriesgar a mi buen... A mi buen Spyro, perdón, y que a ti si te arriesgué, lo siento, pero vamos a meter a Ponzonia, porque estos güeyes se dedican enteramente a envenenar. Que piensa que... ¡Ah, demonios! Me va a pinches estar quitando la precisión. Bueno, fíjense que esta tiene una virtud, este buen Spyro, que... ¡Ah, sí, ya empecé a fallar! Que tiene una virtud que se llama Muda o algo así, y casi, bueno, yo creo que en la mayoría de los combates, cuando me han querido envenenar o me han querido dormir o me han querido paralizar, se le quita de volada, porque dice, Muda impidió que che, Spyro se envenenara, ¿no? Cosas así. Yo dije, guau, no más, con razón, lo necesito tenerlo por siempre. Drowsy, bueno, ¿qué vas a quedarte aquí? Te vas a llevar un mordiscón, pero de los buenos, mijo, de los buenos. Porque ese te afecta, yo sé que te afecta, muchacho. ¡Oh, hijo de su madre! Drowsy. ¡Ah! Ja, 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 ja. Me encanta cuando los muerdes y se echan para atrás. Como, ¡oh, ya no quiero pelear, señor! ¡Por favor, sáqueme! Pero no, es demasiado tarde. ¡Vamos, sube a 35! ¡Demonios! ¡Ponzonia! Me hace sentir muy orgulloso, ¿sabes? De que haberte traído desde ahí, desde que eras una nidorancita y toda indefensa, a ser nido queen, o sea, una queen, carnal. ¡Por favor, basta! Güey, tampoco... Bueno, sí, es que sí, los trituré bien asqueroso. Oigan, falta... Es el mismo mordisco y triturar, ¿no va? Porque triturar es muy bueno, pero no sé si sea de esta generación. ¡No te metas en nuestros asuntos! ¡Échate a correr, mijo! ¡Vete! Faltas tú, es más, te voy a enfrentar yo. ¡Órale, qué tranza! No vas a salvar a nadie. Ya lo veremos. Vamos a ver qué traes primero. Sí, no vas a salvar a nadie, Zubat. No mames. ¿Ves? Te lo dije. Así como, no vas a salvar a nadie, nunca vas a pasar de aquí. Te estás enfrentando al mejor. ¡Zubat B! ¡Mis 7 Zubats B! Pues no, así no vas a poder. ¡Ah, espérate, no te mueras! ¡No te mueras, Spyro, no te mueras! ¡Vientos, muchacho! Vamos a meter al mismísimo Energizer. Que me cae muy bien, muchachos. Es que es... O sea, vean esa bonachez. Mira, fíjate. ¿Ya vieron cómo está así? Como chonchito, como bonito. Sí, ya lo paralizo. Pinche Zubat, pero para eso me gustabas. ¡Rayo! Ahí está. Ah, no, entonces ya lo tenía. Entonces no lo compré, muchachos. ¿Quién sabe qué demonios compré? Ya veremos ahorita. Vamos, Spyro, mientras ganó un poquito, apoquinó, y Energizer se subió 31. ¡Oh, por Dios! Me siento así como imponente. Ratata. Vamos a poner a Tortuguine que salga a pasear un rato. Está bien. Debería de curar, bueno, debí curar, mejor dicho, a Chems para que se rifara, pero bueno. El hubiera no existe, muchachos, el hubiera no existe. Vamos a mojar esa chingadera, ¡órale! ¡Espérate, ratita! Sí, yo tiro primero. Yo hago aquí, uno es el grandote, mira. ¿Ya ves? ¿Para eso querías tocarme? ¡Chingao! ¿Quién más, Rati? ¿Qué te digo? Pinches Pokémon de del...
Bueno, vamos a ver. Que jueguen todos, ¿no? Este es como el pinche partido de esos moleros, muchachos. De esos partidos nada más de exhibición donde todo el equipo juega. Pues así estamos igual. ¡Al pinche patadón loco! ¡Órale! En la cola de la rata. ¡Órale! El otro en la cara. ¡Sáquese al demonio! Número de golpes, 2. Suficientes. Suficientes para una patada doble. Mira nada más. ¡Suba, güey! A ver, o sea, si yo fuera el pinche malo, maloso, o sea, el mismísimo Giovanni que ya enfrentamos hace rato, pues no sé, les diría, oigan, ¿qué les parece si también pues usamos otros Pokémon, ¿no? O sea, está bien que envenene y la chingada, pero hay otros que están muy cabrones. Por ejemplo, imagínate si me aparece... ¡Mira! Por fin confundimos a alguien de un chingadazo, qué buena onda. Imagínate, mándame a unos pinches, Rockets... Que tengan un Nidoking, Nidoqueen. Sí me ando preocupando, sí me pongo así como no vayas al demonio con su juego. Ya no quiero avanzar, señor, discúlpeme, no lo voy a poder rescatar, ¿no? No luches contra nosotros, el Team Rocket. Vete, órale. No te saldrás con la tuya, sí. Ay, sí. Señor, ¿qué pasó? Buenas tardes. ¿También quiero unos chingadazos? ¡Ah, no es el mismísimo señor Fuji! ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Ah, me hubiera avisado desde antes, señor, no que me fui a dar en la madre con un pinche, una organización criminal debajo de una guarida secreta, debajo de un casino bastante peligroso, si usted me pregunta, bastante pinche peligroso. Y aquí está usted por su propia voluntad. ¿Eh? Vine a calmar el espíritu de la madre. Pero la acabo de matar, discúlpeme, señor. Creo que el espíritu de Marowak ya está tranquilo. Yo creo que sí. Ya está en un lugar mejor. Ya está en lugar donde puede descansar. Acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon, que hay al pie de esta torre. Pues vamos. ¡Ay, güey! Voy a hablar con usted, señor. ¡Chad! ¿Cómo te va? Te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon, los adoro, señor. Usted ha visto cómo trato a todos mis Pokémon. Te resultará difícil finalizarla. Creo que esto te ayudará. ¡Poca flauta! De manos del señor Fuji. ¡Claro que sí! Y con eso, muchachos, podemos ya ir a la ruta donde dije que había un Snorlax ahí guardado. No recuerdo cómo llegar, pero creo que es hacia el sur. Ahorita vemos. Ah, y también tenemos el té para dárselo ya a esos güeyes, a ver qué pedo. Cuando escuchen la poca flauta, los Pokémon dormidos se despertarán. Funciona con todos los Pokémon dormidos. ¡Oh! A ver, ¿qué tienen que decirme? Esta es la casa del señor Fuji, es muy amable. Oh, es lo mismo que me decías antes. Yo pensé que ibas a decir gracias por traerlo de vuelta. Ah, aquí está. El señor Fuji estaba rindiendo homenaje a la madre Cuban. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, cabrón? Chinga, le hubiera dicho. A ver, señor Fuji, te encargo las pokeflautas. Aquí ponlas y cada que venga un pinche chamaco preguntón, le das una. Ya me voy, señores. De nada por haber salvado a este pueblucho. No es cierto. Si no me van a maldecir, esta música hace que te suicides, muchacho. Algo así dijeron una vez. Creo que lo escuché en un programa de chismes de Pokémon. Vamos a curar a nuestros deseos y nos lanzamos al sur. Para ver si de ahí podemos encontrarles. No, estoy casi seguro que estaba hacia el sur. Creí haberlo visto. Y si no, muchachos, van a ver un corte en lo que encuentro el maldito lugar. Porque la verdad no recuerdo bien por dónde era. ¿Tú qué me ves? Ok, así me gusta. Vamos. Ruta 12. Mira, aquí es lo del té. No, va. Desde arriba se ve la vista preciosa. Sí, ya vi. Vamos a ver. Creo que sí era por aquí, muchachos. Sí, estoy casi seguro. A todos estos les di en su madre. Porque se me quedaban viendo feo, ¿saben? Estos dos eran una pareja que se iban a casar. Decía, ay, mira, está Snorlax, espérame. Decía ay, déjame ganar, por favor, si no, no me caso. Y que les gano. Yo creo que ahorita no están dudando de sus cosas, ¿no? ¿Quieres usar la pokeflauta? Sí. Están dudando de su compromiso, muchachos. A ver si no lo mato, maldita sea. No, dicen que es una batalla bastante dura, Se ha enfadado mucho y te quiere atacar. ¡Ah, por Dios! ¡No, Snorlax! ¡Aléjate, por favor! Pues no se ve tan intimidante el cabrón, está tirado ahí. ¡Adelante, Spyro! Venga, Spyro. Paralízalo, el hijo de su madre. Eso. Esa estrategia, muchachos. Estrategia. Después
que esté paralizadito. ¡No, espérate! ¡Eso me hace daño! ¡Eso me hace mucho daño! Repetición, repetición, rápido. Poquito a poquito, porque este carnalito se... ¡Güey, pero si estás paralizado! Bueno, es que a lo mejor vive paralizado. Mira, a ver si pasa eso que les dije. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Demonios! A ver, ¿quién más podía aguantar? Es que este güey te duerme, el cabrón. Este, es que si lo dormimos, no sé si sea bueno o malo, ¿sabes? Yo creo que Energizer, vamos a ver qué onda. Ven, Spyro, si no te van a matar de un cabezazo. Pues no, la que está para ahí. Por fin, papi. A ver, movimiento sísmico. No creo que lo matemos. Es un buen golpe, pero tampoco así súper efectivo, ¿no? ¿Ya vieron? Estamos bien. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Ah, la madre. Y todavía te pones pendejada y media. Cabroncísimo. Vamos a electrocutarte ahora por huevón. Vale, despiértate tú, digo. De una vez. Demonios, no le bajo más que ni madres. Y me va a estar duerme y duerme y duerme el hijo de su madre. Vamos a intentar. Ya sé, ya sé. Mejor vamos a hacer doble equipo. Super doble, 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 doble. Así no me afecta su pinche dormición. No hay pex, no es, duérmete lo que quieras ahorita, güey. Esto es estrategia, muchachos. Esto es aquí de estar. Hijo de tu, ya se durmió. Maldito, estábamos hablando de estrategia. Oh, shit. Debería de usar la flauta, ¿verdad? Bueno, pinche duelo de dormidos los cabrones. Oye, pero ese güey estaba atacando dormido el hijo de su madre. Ay, hijo de su madre, vamos a usar la pinche pokeflauta. ¡Escúchale! Ahí te va un pinche... un son. Venga, van a despertar los dos, por cierto. Vamos a ver. A ver. ¡Sí, mira, los dos! ¡Qué buena onda! ¡Ay, pendejo! Espérate, ese no. A ver. Se quiso dormir otra vez. Vamos a meterle un pinche rayazo porque... ¡Dale, dale! ¡Eso! Venga, venga, venga. ¡Ah, no seas mamón! Doble equipo, ahora sí, muchachos. Doble equipo, forever, forever. Yo que uno más y ya con eso no nos tocas, pinche chingadera. ¡Eso, ya ves, ya ves! ¡Sí! ¡Energizer! Mi amigo, eres un cabroncito, ¿eh? Eres muy bueno. No creo que Pikachu hubiera podido hacer esto, ¿eh? Tranquilo, sí, 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 se va a dormir. El chiste es que después no nos duerma a nosotros para seguirle dando en su madre, ¿sabes? Vamos, dale, papi. Perfecto, ahora unos pinches toquecillos. Yo creo que ese güey no me sabe sentir cosquillas, ¿no? Es que es una gran masa, muchachos. Para poder darle un buen cachazo debe de ser mucha, mucha energía. Y dudo que eso sea bueno. Otro y yo creo que ya lo capturamos, ¿no? Bueno, eso pienso. Eso, dale, dale. Ay, hijo de tu madre. Oh, shit. ¿Qué vas a hacer? Vamos a paralizarlo. Ay, güey, no tengo con qué paralizar. Qué irónico, muchachos, qué irónico. Este no le bajaba mucho, así es que vamos a ver. No te mueras, cabrón, porque sí me va a costar trabajo. Ay, güey. Ah, la madre. Lo debía haber atrapado ahí, qué tonto, por quererlo tener ahí. Pero bueno, ya lo tenemos, fintado, muchachos, ya lo tenemos fintado. Ustedes no se apuran, no se apuren. Tenemos todo bajo control. En un punto se le va a acabar la energía para seguir usando esa madre de dormición, muchachos. Así es que todo está... ¡Ay! Cabroncísimo, ¿ya vieron que si ataca el huevón? Venga, venga, canal. Tú puedes, Energizer, yo confío en ti totalmente. Los pinches ronquidos van un buen chingadazo. Mira, tranquilo, ¿viste? Es que el doble equipo es esencial, muchachos. Yo creo que le metemos otro rayazo. Va a seguir dormido en este, al parecer. Son dos turnos, a menos de que ya hayan pasado. Demonios, ya pasaron. No, no. Te voy a meter otro y se va a volver a dormir. Si se vuelve a dormir es que es un hijo de su madre, ¿eh? Es un verdadero hijo de su madre. ¡No! ¡Maldita sea! No, 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 no. Yo creo que ya lo vamos a intentar, muchachos. Lo vamos a intentar. Tengo ahí unas Super Bowls. Yo con esa las tenemos. ¡Ay, ojalá que sí!
Ojalá que sí agarre ese pinche gordito. ¡Ah! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Sí! Gordito, ahora you are mine. Eres mío, carnal. Eres mío. ¡Qué buena pelea, eh! ¡Qué bueno es estar friegue y friegue con el bostezo y con eso de dormir! ¡No manches! ¿Quieres poner un nombre? ¡Claro, claro que sí! Le vamos a poner un nombre y le vamos a poner el... ¿cómo se llamará? Yo creo que el Mantecas, muchachos. Sí, la verdad, sí. Perdonen. Pero bueno, vamos a ver si le podemos poner así bonito, ¿no? Mantequitas, ¿no? Sí, sí, para que tampoco sienta feo. Mantequita. Ni modo, vamos a tener que usar esto. Mantequitas. Eso, es que se sienta el amor, muchacho, que tengo hacia mis Pokémon. Mantequitas fue enviado al PC de Bill. Ahí te vemos, muchacho. No sé si sacarlo, o sea, es nivel 30. Uy, ya podemos pasar. A ver, por acá que había. Ah, no, ya vine por acá alguna vez, ¿no? A ver qué hay aquí. ¡Demonios! No, nunca había venido de este lado. ¿Qué pasó? Soy el hermano del gurú pescador. Simplemente me encanta pescar. ¿Te gusta pescar? ¿Simón? ¿Cómo no? ¡Fenomenal! Me gusta tu estilo. Ah, nada más, ¿eh? Es que me he visto ahí bien sabrosón. Toma este pesca, anda. Viento, super caña, muchachos. Ya podemos, tener... ¿Qué eran? Goldín. Poliwhirl. De esos, porque con la caña toda fea, exactamente, solo podía un Magikarp. Ok. Ok, o sea, si le doy un Magikarp choncho, ¿me da algo? Acuérdense, muchachos, hay que dejar un pin aquí de que... Por acá tenemos que ir. Ahorita regresamos a esa parte. Para darle el té a este carnal, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos que darle un té. Oh, shit, no eran estos. Entonces íbamos de ese lado, muchachos. A ver qué nos depara el destino. Sigamos avanzando. Sigamos dando de qué hablar, muchachos. Seguramente ya se corrió el chisme de que somos muy cabrones. Ay, güey. Por cierto, déjame cambiar de Pokémon porque están dañados los míos. Cambio, vamos a poner a... Energizer. Te ganaste tu lugar, muchacho. Te rifaste contra ese canal. ¡Ay, güey! Soy un experto en electricidad. ¡Ah, mira! Pues yo también. Bueno, en Pokémon es... En la electricidad del hogar, no. La verdad, no. Mira, ese güey se ve que como que pasa corriente de carro a carro, ¿no? Voltorb. Ok. Yo creo que va a entrar mi buen amigo Iki. Porque no creo que de Jaiser le haga mucho, ¿sabes? Vamos a ver qué tienes. Vientos, tranquilo, tranquilo. Es lo que digo. Creo que este güey también usa el supersónico, que es el que te... Que te confunde. Exacto, esa mano. Ah, no. Esto nada más baja la defensa. No te preocupes. No te preocupes. Órale, man. Órale. Órale, mi amigo. Ay, no seas huevón. ¿Por qué te autodestruyes, güey? ¿Qué? ¿Qué clase? El pinche experto en electricidad, la primera que tiene y se explota el imbécil. Ah, viejo baboso, es por esta, voy a desmadrar ahorita que el siguiente que pongas. Ponzonia B. Electrode. A ver, ¿cuál va a ser tu pinche estrategia? ¿Explotar seguramente, va? Pues ahí te voy, ahí nos vemos. Ah, shit, ataco primero. Ahorita que yo ataque, pero. Adiós. Imagínate que ahí se autodestruyera. ¡Pum! Y yo bajo de la tierra así como... ¡Jiji! ¡Hola! ¡Pum! Ponzonia. Te digo, güey. Ponzonia es como... Como mi amuleto de buena suerte, muchachos. Por cierto, hay un amuleto ahí tenemos también. No le he dado nada a mis... ¿Qué demonios, muchachos? ¿Qué demonios? Tenemos que darle cosas a nuestros Pokémon. ¡Quítate! Me das vergüenza. Me das vergüenza, amigo. El agua conduce electricidad, viejo baboso. Che, me hizo enojar, la verdad, con su estrategia toda chafa. Mira, este güey va a ser bichoso, ¿no? Es dominguero el amigo. ¿Has encontrado una piedra lunar? Sí, llevo dos, muchacho. ¿Tú cuántas tienes? ¿Cuántas piedras lunares tenés, eh? ¿Campista? No. Dijimos que no hay campistas. Hay domingueros. Así que dominguero justi, que tranza. Ah, demonios. Sí, es cierto que cambié en el Jaiser. Vamos a tratar de meterle un... a ver, espera. A ver qué onda, a ver si no me pinche en veneno porque... Ahí está. Hijo de su madre. Oh, shit. Ah, shit. Ah. Ahora un rayo. Ahí va. Sáquese. Ah,
tú puedes. Eso. Energizer dando de qué hablar, demonios. Tiene muy buenos ataques Energizer, aunque quisiera que aprendiera otro así como... No sé. Hay uno más poderoso. Vamos a cambiar. No sé quién era el que venía, pero... Pero Chems. Chems también. Que se lleve un poquito de la XP. ¿Qué más tienes para mí, dominguero? Nidorino, perfecto. ¿Qué dijiste? Ay, ya, güey, ya. Este güey se va a sacar de pedo. No, nada más porque no quise sacar a Ponzonia, porque si no, muchacho, ahorita estarías llorando. ¡Oh, shit! Aguántala, Chems. Tú puedes, papi. Y aparte, ataque de lejitos nada más, porque si no te me envenenas. Y no sabemos hasta dónde está el próximo centro Pokémon. Sigue. Ascuas. Eso. ¡Aguántalo, mijo! ¡Aguántalo! Ahí está. ¡Ay, güey! Me siento muy nervioso de pelear con Chems porque me da como cosita que lo maten, muchachos. ¡Viento, Chems! ¡Demonios, 29! En el 30 ya lo evolucionamos, muchachos, para que se vea imponente el carnal. ¡Adiós, dominguero! ¡Adiós! Todo por no aceptar que eres dominguero. Hierro, vientos. No sé qué rayos para qué sirva, pero vientos. Hijo de su madre. Ah, chinga, ¿y para qué es este? Ah, para pescar. ¡Adiós! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit, demonios! ¿Aquí puro pescadorcito? ¿O qué? Y es que también por eso me dieron la caña, muchachos, para que aquí me la pasara pescando. Pero realmente quiero saber qué hay después. O sea, hacia dónde voy a avanzar, ¿sabes? ¡No manches! ¡Qué madriza! ¿Por qué traes un Magikarp, güey? ¿Por qué traes un Magikarp, mi amigo? Nivel 24, ¿y era para que evolucionara 4 veces ese carnal? ¡Demonios! Y el otro va a ser Gyarados, ¿no? Así como, ¿de qué onda? No, oh, demonios, nada más tenía 2, no me fijé, muchachos. Sí, nada más 2. O sea, güey, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo la estrategia de este güey. ¿Por qué te pone a pelear con 2 Magikarps? Es por eso que le dejé caer toda la fuerza de la ley, muchachos. La verdad. Es que no puedes irte con la tuya, sí, muchachos. A ver, ¿qué dice? A ver. He perdido. Ah, ¿tú crees, mi amigo? ¿Tú crees? Con ese mega equipo que traías, evolucionalos. Los tenías, mira, los tenías en 24. Es fácil pescar mágica. Son tan débiles, exactamente. ¿Y por qué los usas para pelear? Mi amigo, tú eres un papanatas. Disculpa la palabra, pero es un papanatas. Ahorita regresamos ahí a ver qué hay. Chiste seguir avanzando, quiero llegar... ¡Ay, güey! Ella sí es dominguera. Una vez encontré un carburante en una cueva. Uh-huh. ¡Qué buena onda por ti, ¿no? Y una vez me encontré como 20 varos y no te estoy diciendo ahí como... ¡Dominguera alma! Venga, Goldín... Ah, menos, ya tiene algo mejor, pero Energizer, o sea, güey... Discúlpeme, Energizer, hasta sale así como con hueva de... ¡Ah, demonios, otra vez! Ok, toma, chispitas... Y hora de muerte, ¿sabes? Es que se sabe superior, disculpen que sea un poquito, pues... Más bien, que no sea nada modesto, que sea un poquito presumidón, pero sabe de su poder y de su potencial, muchachos. Y yo, como su entrenador, no puedo decirle lo contrario. ¿Qué tal si se me desconcentra y después ya es un problema que vuelva a resultar ser el MVP, el jugador que se rifó contra el Snorlax? Realmente eso le subió bastante caché, ¿eh? Bastante así, su rango subió demasiado. No sabía de lo que era capaz ese buen Energizer. Pero bueno, a lo mejor en esta sube otra vez. Sube otro nivelillo, al nivel 32. ¡Ah, mira qué bonito es Horsey! Yo quiero un Horsey. Vamos a matarlo. Para que nadie tenga un Horsey más que yo ahorita que lo encuentre. No sé si con esta caña puedo obtener uno, pero si lo tengo, muchachos, uff. Va a estar en la banca. La verdad no creo que lo anexe a mi equipo. Lo he hecho fatal. No, lo hiciste bien, pero pues traía al buen Energizer. Así que... ¡Oh, qué lach! Otra vez el experto en... Ah, no, pensé que era otra vez el experto en electricidad y todas esas madres. Este güey... ¡Demonios! ¡Ornitólogo! ¡Ay, güey! Ya nos tomamos con un profesional, muchachos. ¿Qué andas haciendo aquí, muchachos? También te va a tocar lo malo, perdón, pero... Es que... No le puedo decir nada, él es ya está muy confiado, está lleno de confianza. Pero qué buena onda que se venga a dar un rol acá mi amigo, el ornitólogo. Ahí está, 32, muchachos.
Pichota. Ah, me hace recordar a mi Palomino. Lo voy a sacar nada más para evolucionarlo, muchachos. Y se los presumo así como, ¿qué onda? Aquí está Palomino nivel 3. Fase 3. Pinche Saiyajin ahí chingón. Demonios, sí me estoy viendo muy OP aquí, muchachos. Como que estoy tomando una ventaja muy asquerosa. Pero perdón, perdónenme a todos, disculpen, pero soy muy poderoso. ¿Perdió mi combinación de pájaros? ¿Sí? No te culpo por no haberla visto. ¡Ah, ya! ¡Ay, Dios! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! Pues bueno, aquí va a haber muchos, muchos duelos, muchachos. Y es por eso que aquí vamos a dejar este capítulo. Dicen que soy muy buena para ser tan pequeña. ¡Ay, qué dominguera tan pequeña! Y aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Mañana regresaremos con otro video y en unos días continuamos esta aventura a ver a dónde nos depara el destino. Ya les diré qué onda. Por lo pronto hoy tenemos un Snorlax. A lo mejor lo sacamos ahí a dar un... pues ya saben, a dar un paseillo para ver qué tal, para calarlo, vaya, ¿no? Como cuando te compras un coche nuevo, lo calo, le doy la vuelta a la cuadra y a ver qué onda, ¿no? Pues así le voy a hacer con Snorlax y ya prometí que voy a sacar a Palomino para evolucionarlo. Es un compromiso, yo se los firmo aquí y lo van a ver el próximo video. Por lo pronto, nos vemos, cuídense mucho, gracias por ver, bye.